Antes de hablar del tema principal de este capítulo, quisiera hacer énfasis en la historia secundaria, ya que considero que merece mucha más atención. Tal y como dice Bart, las elecciones escolares suelen ser solo concursos de popularidad. Ocasionalmente surge una persona que desea de verdad hacer la diferencia a través de estas elecciones, pero por lo general solo son un montón de estudiantes prometiendo piscinas, pistas de skate, paseos a sitios recreativos y cosas que nunca van a cumplir. Y normalmente cuando nominan al payaso de la clase, este hace todo lo posible por sabotear el tema. Sherry y Terry propusieron a Bart solo por molestar, y este en principio se tomó todo como una broma, pero poco a poco pensó en el asunto mucho más en serio, en buena parte gracias a su padre. Me molestaba mucho cuando me nominaban a algo en la escuela, yo siempre decía no voten por mí, y esa era la campaña más efectiva que cualquiera pudiera hacer, por aquello de la psicología inversa. Por supuesto, eso solo se limita a las cosas malas o desagradables, ya que por ejemplo si dijera no se suscriban a este canal, la gente no se va a suscribir porque de inmediato identificarían la táctica. En fin. Me encanta el contraste que se hace al mostrar que ambos candidatos usan el mismo argumento a su favor, como si fuera algo negativo o positivo, respectivamente. Al final, Bart no contó con el enorme abstencionismo que habría en su salón, incluido él mismo, y perdió por solo 2 votos, con Martin representando el famoso incidente en el que el periódico Chicago Tribune dio la victoria en su portada al candidato Thomas E. Dewey, cuando en realidad fue Harry Truman quien ganó las elecciones presidenciales estadounidenses de 1948. Esta historia secundaria es una perfecta representación no solo de la política escolar, sino de algunos aspectos de la política en muchos países. Sin ningún miedo a exagerar, cada vez que sale el tema de los maestros de la infancia, todas mis amigas y compañeras de trabajo me han mencionado alguna vez a uno por el que sintieran cierta atracción, ya fuera inocente o no. Recuerdo en particular cuando una novia que tuve en la universidad me mostró unos pequeños poemas que le había escrito a un profesor de secundaria que tuvo años atrás. Algunos de esos eran bastante sugestivos. Con eso no estoy diciendo que a todas las mujeres les haya sucedido, pero parece algo muy común. Lisa adora la escuela y adora la educación, por eso debe ser bastante pesado tener una profesora tan apática como la maestra Hoover, una mujer que a la menor oportunidad de abandonar su lugar de trabajo, lo hace sin pensar en sus alumnos a cargo. Por tal razón, el maestro Bergstrom es toda una revelación para Lisa, quien descubre que hay docentes que no han sido vencidos por el terrible sistema de educación de las escuelas públicas, que ama su trabajo y que quiere que los niños aprendan algo de verdad. Y no solo obtuvo un maestro, sino una figura paterna ideal. El contraste aquí se pone en evidencia cuando ella va junto con su padre al museo, y Homero suelta perlas de este calibre. ¡Uy, qué asco! ¡Espeluznante! Pero prefiero una momia al hombre lobo. Homero no será el mejor padre del mundo y a pesar de que sus hijos resultan difíciles, en el fondo los conoce muy bien. Por una parte, a pesar de que fuera él quien le sembrara a Bart la idea de que ganar la presidencia era algo importante, al final lo consuela sabiendo que en el fondo a su hijo no le gustaría llevar a cabo las tareas que ese cargo implicaría, cosas que son más apropiadas para alguien como Martin. Y en el caso de Lisa, sabe que no puede competir a nivel intelectual con el maestro sustituto, así que trata de alegrarla de la única forma que sabe y lo consigue. Y con Maggie, pues Homero tiene suerte de que sea tan sencillo mantenerla feliz. ¿Quién sabe cómo sería ella en una edad más avanzada y qué problemas le traería a sus padres? Tal vez nunca lo sepamos. Dustin Hoffman haría la voz del maestro Bergstrom en su única aparición protagónica. Sería referenciado después y haría una aparición silenciosa más adelante y en los pensamientos de Lisa en los cómics. Hoffman es acreditado al final con el seudónimo Samitic o Semitic, refiriéndose a su religión judía, y fue ese el caso porque Hoffman no se sentía cómodo con la idea de que fuera vinculado a un dibujo animado. ¿Cómo han cambiado las cosas hoy en día? Además, uno de los animadores que estuvo desde esta temporada hasta la 21, Jim Reardon, hace un cameo en la escena de la estación del tren.
En la escala Max Power le doy a este episodio un absoluto 10. Volví a ver este capítulo luego de ver uno de la nueva temporada, y eso pone en evidencia lo inertes, lo insulsos que son los diálogos de la serie hoy en día. Este episodio está lleno de frases y momentos memorables por parte de ambas de sus historias, y tiene un final bastante satisfactorio. Resulta increíble que un programa animado pueda contener tanta emoción y tanto humor al mismo tiempo, pero así de especiales solían ser los Simpson. Cada palabra, cada frase era construida minuciosamente para generar un efecto en la audiencia, y episodios como este lo conseguían de manera magistral. Para escribir un buen capítulo de Lisa se necesita un don, ya que en medio de la locura que compone a Springfield, ella es la calma, la voz de la razón, y por lo general, estos personajes en una comedia son menospreciados. Pero John Vitti lo logró, y por eso no me molesta en lo más mínimo que se haya puesto su nombre como uno de los inquilinos en el edificio donde se hospedaba el maestro. Muchos personajes de una sola aparición deberían volver. No obstante, creo que el maestro Bergstrom debería continuar su viaje por todo el país sin regresar a Springfield, ya que el volver disminuiría el impacto que su breve paso por la ciudad creó en Lisa, y eso ayudaría también a que esta historia quedara como algo sumamente especial. ¿Ya dije que me encanta este episodio? ¡Adiós, Lisa preciosa! ¡No estarás bien! ¡Solo lee la nota!